Dale. Vamos, Mariano. Mariano, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Aquí estamos listos para poder escucharte. Está haciendo mucho frío por lo que estamos viendo. Tu imagen ya nos da frío acá en el piso. ¿Cómo estás? Bien, súper bien, Chicho. ¿Cómo estás? Hola, hola, bien, Michael Laporte, señores. ¿Cómo andan por ahí? Saludos para ustedes, para los televidentes. Y realmente ha de ser complicado trabajar. Trabajarlo ha de ser complicado, ¿verdad? Pero trabajarlo es complicado. Chiche. Viste que en los últimos días hubo precipitaciones. Sí. Y eso generó un poco que se haya dejado pasar un par de días para avanzar con la obra aquí sobre la avenida Fernando de la Mora. ¿Sabes dónde estoy, Chiche? ¿Dónde? Fernando de la Mora, allá está la comisaría 15, frente a la Senat. Sí, ubicas. Bueno, sí, sí. Esta zona pues está haciendo la obra y ahora vamos a tener que acostumbrarnos, por así decirlo, a ver esto. Una modalidad mixta en la vialidad, en la parte de las obras viales, donde en parte vamos a tener calzada de hormigón hidráulico, en otra parte calzada asfáltica. Uh-huh. Sí, esa dicen que desde la municipalidad es una técnica que se va a utilizar para evitar, por ejemplo, que el asfalto se corrugue, se arrugue, se abulte. Sí. Y a veces pasa en paradas y compañía. Y justamente en este tramo había mucho de eso. El asfalto que se te levantaba, ¿verdad? Y dice que eso es por el peso del vehículo, por la temperatura, etcétera, se provoca y se dan esos desniveles, esas deformaciones. Entonces, por eso, la modalidad y lo que van a implementar ahora aquí es tanto en la avenida Fernando de la Mora como en la avenida Carlos Antonio López, parte de hormigón hidráulico, parte de asfalto propiamente. Y quiero llegar nomás acá a uno de los negocios para conversar con la gente sobre la obra, sobre la opinión. Y si hablamos de avenida Fernando, hablamos de locales comerciales que hay acá. ¿Qué tal, Don? Que hay en cantidad, ¿verdad? Acá sobre la avenida. Estamos en vivo ahora para la mañana acá. Ahí está Chiche, está Aníbal, Michael Laporte. Buen día, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo es tu nombre? Ever. Ever, querido. Michael, frente a tu local, la obra va en descalculación. Y mira, y nos perjudica bastante acá. Hace, ponele, 3 días que no trabajaron más ellos. Esta semana y hoy vinieron ellos. Capaz que, porque vinieron ustedes, por eso es lo que vinieron ellos a mostrarse guau. Porque nos perjudica bastante. Y deberían agilizar el trabajo y no podemos estar así todo el tiempo. El tema es el tiempo de trabajo, porque ¿cuándo te ven acá los obreros? ¿Cuánto tiempo? Y mira, viene un ratito nomás, ponerle 3-4 horas lo que trabajan y después el resto están de balde. Vienen acá, recorren y después se van todos de vuelta. Sería interesante que lo hagan de manera más continuada. Así mismo. Sería importante así que trabajen continuado, no así cortado. Encima avenida Fernando, que tiene mucho tráfico. Así mismo, es avenida más concurrencia, mejor dicho, avenida principal, y el tráfico dificulta bastante. La tarde creo que hace. Y igual toda la hora, es porque una calzada nomás se habilita. Y para cruzar por acá caminando también. Y caminando es re peligroso, hay muchas señoras que se cayó ya por el tema del no pueden pasar, porque no habilitan. Gracias, hermano. Dale, que tenga buen día. Gracias, igualmente. Bueno, y es la situación acá en la avenida Fernando. Ustedes saben, ¿verdad? Obras, sí, a medida que avanzan, suele tener este tipo de complicaciones. Mirá, pues este que hace un giro en Huaca, impresionante. Yo copaité la eso tráfico. No se puede hacer, no se hace eso. Infracción. No se puede. Infracción. Lo que sí, siempre hay que apelar a la paciencia, ¿verdad, Chiche? Sí, un poquito de calma. Es lo que nos queda. Esto está avanzando, la avenida Fernando. Es todo un tramo en el cual se está haciendo el trabajo en diferentes partes. Hay veces la lluvia también demora más y hace que no puedan trabajar, pero se está poniendo esta modalidad mixta de tener, por ejemplo, un poco de asfalto y tener esto, ¿verdad? O sea, ya el hormigón. Sí, el intenso tránsito, como dijo Mariano, hace que se deteriore rápido. Sí. Bueno, gracias, Mariano. Abrazo grande, abrigarse. Dale, señores. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, usted que tiene...